Hola, bienvenidos al programa número 100 de Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Y con nosotros tenemos a Manu y Ángel, dos de los integrantes del primer programa, ¿no? ¿Cómo estáis, chicos? Pues yo encantado de volver después de bastante tiempo. Bueno, muchas gracias por invitarme a este programa especial. La verdad es que encantado de que habéis tenido este detalle conmigo. Y bueno, también me alegro de que hayáis seguido sacando programa y programa hasta llegar a los 100. Y nada, que lleguéis a los 200, a los 300 y todos los que se puedan. Y tú que los veas. Y yo que Puedes los venir siempre que quieras. vea. Yo encantado. Además, los Houston cada día van a estar mejor, con lo cual. Hombre, peor no podemos estar. Si estamos peor Me ya. parece Si que estáis en estamos línea ascendente. peor. Por un motivo u otro tenemos que ser en línea ascendente. Ya más descendente, a mí ya me agarra una depresión o algo ya. Bueno, pues estamos esperando también a ver si se pueden conectarse al final Efren y Aníbal, que estuvieron en el programa 1 también. Sí. Es como un Sí. revival, ¿no? Vamos a ver si lo cuadro. Manu, ¿cómo recuerdas ese programa número 1? A ver, cuéntanos. ¿Estabas nervioso? Sí, estaba un poquito nervioso porque me lo comentó Ángel, no sabía cómo iba a ir la cosa. Tampoco había estado nunca con Efren ni con Aníbal, ¿no? Entonces eran como nuevos compañeros, no, parece que ni sabía de qué equipo eran. Pero a mí me gustó, yo creo que era un programa muy ameno. Es verdad que siempre había pues una dificultad de otra, sobre todo Efren tenía sobre todo esos problemas de conexión. Pero yo lo pasaba bien. Yo lo pasaba bien. Ese primer programa, pues lo recuerdo por lo de siempre, ¿no? Con ilusión, también con nervios. Pero yo creo que la cosa salió bien en aquel día. Y los siguientes programas que hice a mí también me gustaron. Ya por un motivo u otro tuve que dejarlo. Pero bueno, yo creo que la tónica que ha seguido el programa ha sido buena. Así ¿Y que tú, no sé, yo. Ángel? ¿Cómo recuerdas el primer programa? Ya ni me acuerdo, he hecho tantos No te acuerdas. que he debido Hombre, hacer, no, tú has hecho 97, 90. 98 de los Sí, 100, ¿no? Por ahí. 95. Te voy a decir 95 por ahí, sí. Tú eres, yo creo que, bueno, eres el que más ha estado. Lo duro de las vacaciones que estuve fuera y no sé si me perdí otro, no me acuerdo muy bien. Sí. Hombre, sí, claro que me acuerdo del primero y tal, pero bueno, nervioso no, con ilusión, pero bueno, porque al final, yo qué sé, te haces los programas porque te gusta la NBA y hablas de la NBA. Porque al final, yo si no es por los programas, no, casi no hablo de la NBA con nadie. Efectivamente. Eso siempre es positivo, ¿no? Tener amigos con los que conversar sobre NBA. Claro, al final es una conversación con amigos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho que intervenga la gente en el chat, que pregunte, que gaste bromas, tal, y bueno, porque al final se hace más ameno también los programas. Así es. Bueno, ¿y te esperabas llegar al programa número 100 o no? Pero si no sé, no me lo planteaba, la verdad. Ha sido un año y un mes más o menos que hemos tardado. Nos hemos dado prisa, Bueno, entonces. sí, hombre, que hacemos casi todas las semanas. Bueno, ahora en verano entiendo que bajaremos a uno, pero hacemos dos semanales. Sí, salvo algunas vacaciones de Semana Santa, alguna cosa así, sí, un par de. Sí, Semana Santa y Navidades que las perdonamos, pero el resto son dos semanales. Yo tengo que, cuando me dijisteis que eran 100 programas, ya me sorprendió un poco, porque claro, es eso. Yo recuerdo que empezamos sobre estas fechas, más o menos, incluso en abril. En No abril, en empezamos abril. antes. Y claro, si sumas 365 días, es un programa cada 3 o 4 días, que son 2 semanales. Sí, Pero dos semanales y aparte los extras, porque hacemos uno por el draft, otro por agencia libre. O sea que vamos sumando ahí poco a poco. O sea que por eso antes del programa, se estaba preguntando, sobre todo Ángel, si vamos a hacer el programa del sorteo, ¿no? Del la draft, lotería, de la lotería, sí. pues viendo que son las 11 horas, ¿no? Será a las 2, ¿no? Por ahí. Será a las Exactamente, 2. sí. Yo creo que no lo hacemos, ¿eh? Total, para saber si a Houston la toca el 1 o el 3 o por ahí, tampoco me importa mucho. Espero que sea el Claro, 1 al 3 y al 5. tú Ángel, Filadelfia tiene el 20 y algo, ¿no? Que Filadelfia no va a tener nada, macho. Ah, nada, no Ni de tiene. Se lo ha dado primero ni de Brooklyn. segunda. El de este año lo tiene Brooklyn, si lo quiere coger. Entonces yo creo que lo cogerá porque seguramente el año que viene sea todavía más alto el número.
Este año quedó como el 24, ¿no? Sí, porque son, quedó cuarto en Quedó el cuarto este del este y y mínimo dos del oeste. dos o tres del oeste sacaron mejor. Sí, yo creo que va a ser el 23. Y a lo mejor el año que viene es el 26, con lo cual yo creo que lo va a coger Brooklyn. Y de segunda no tenemos ninguna. Ninguno. Ángeles. Ángeles está sufriendo ya la gerencia de Mori, ¿eh? Que le gustan un poquito los picks, ¿eh? A Mori le gustan un poquito los Bueno, picks. también es verdad que tenemos muchos chavales jóvenes. Es decir, hace 2 años cogimos a Maxi, a Paul Reed, a Joe. El año pasado, ¿cómo se llama? Springer, este, no sé, ha estado toda la Jaden temporada. Springer, ¿no? Que ha estado toda la temporada en G, a Bassi y a uno que tenemos en Europa. ¿En cuál está? En el bache, ¿no? No, en el otro, En el EFES. en el EFES, yo creo que sí. Sí, me suena que está en Turquía. Pero sí, está en Turquía. Le he seguido un poco a nivel de estadísticas y tal, y empezó jugando y luego cada vez menos, y no sé. A lo mejor se le coge el año que viene. Y seguramente compren algún pick, seguro, algún equipo de estos que tienen 1.000 picks de segunda, pues seguro que compran algún 50 y tantos. Ya el año pasado lo hicieron también. Veremos cómo se va esa noche, que siempre es un poquito. Pero vamos, que je, tenemos muchos chicos jóvenes y hay que darles un poco tiempo que se hagan también. Entonces, no, más jóvenes tampoco tienes hueco para meterlos. Sí, más en el contexto que está Filadelfia ahora, que es de competir. A ver. La fichada Dramon otra vez. Hombre, No sé, Damon, no sé. creo que Damon dijo que no iba a seguir En Brooklyn. en Brooklyn. Bueno, mejor Dramon que de Andre Jordan, ¿eh? También hay que decirlo. Mejor Dramon que Andre Jordan más Paul Millsap. Claro, exactamente. Con lo que he tenido, hermano, tú no sabes lo que he tenido que aguantar con lo de Dramon. Y luego le traspasamos y parecía Dios. Todo el mundo, oh, habéis No, perdido a no. Oye, Ángel, Dramon. yo siempre he defendido que Dramon, por un mínimo que lo que cobraba, haciendo 9,9 rebotes, estaba más que bien. O sea, otra cosa es que tú cobres 25 millones o 30 como cobraba, o no, creo que era 20, ¿no? El año pasado. Viene de cobrar 20 y te haga O 9,9, 30, entonces, claro. el año pasado yo creo que venía de 30 todavía del contrato. De Si no Detroit. era un máximo, o poco le Poco le falta. Yo faltaba, creo ¿no? que debió firmar un máximo hace 4 o 5 años o con Pistons. Por eso te digo, yo siempre he defendido que para ser un tío que cobra un mínimo, 9,9. Te hace mucho mejor trabajo y te soluciona más cosas que de Andrés Yoda, que cobra lo mismo. O por Mirza. Yo para el Yo rol no que sé. tenía de jugar unos 15 minutillos, a mí me parecía bien. O sea, más centrado que en Howard, además, porque Howard, bueno, depende del día. Cuando le da por pegarse con alguno y le echaban por técnicas y cosas de estas, bueno. Un poquito coaching, ¿no? A veces que se les va la cabeza y empiezan a cometer falta y les pican técnica tonta y un poquito desesperante. Howard terrible. Sí. Esos pibos son un poquito desesperantes, porque encima no son ni ningún jugador importante del equipo, entre comillas, y dices, encima tú me vas a liar la que me estás liando. Y tuvo partidos muy buenos, ¿eh? Por las cosas que... Pero luego había partidos que jugaba 2 minutos, como uno con Miami, que salió el alcalde ahí, ¿cómo se llama? Que pensaba que se conectaba alguno. No, 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 no. Que el de Miami, el que tiene 40 y tantos años, joder. El Hasler. Sí, el Harlan, el alcalde, ¿no? El alcalde de Miami. Pues salió que jugó 2 o 3 minutos esa temporada el año pasado. Yo. Se liaron a Mamporro los dos a la calle. Ala, venga. Bueno, ya hemos visto este año que Haslen tiene un carácter fuerte, ¿eh? Hostia, tiene mucho carácter, Sí. sí. Con Jimmy Sí, Butler ahí se pero. las vio. Si se enfrenta a Jimmy Butler, se enfrenta a cualquiera. Vamos, de hecho yo creo que lo aguanta porque los tiene a raya en el vestuario. Sí, A que se pase un poco con el después tras el matón, yo creo estaba mirando, creo que las últimas 3 o 4 temporadas habrá jugado 20 partidos o cosas así. O sea, nada, juega muy poquito ya. Nada, nada. El año pasado quiero recordar que jugó un partido y le echaron. Mira, Magín López ha canjeado hidratación. Yo ya he bebido agua, ¿eh? Gracias, Se Magín acabó, López. Sí, bueno, aquí en Madrid
Llevamos una semana rozando los 30. Esto sí, finales de junio, ¿verdad? Sí, parece que estamos en junio, sí. Una cosa exagerada. Ya estos días de finales de junio que ya empieza a hacer calor de verdad, ya, joder, estamos así. Bueno, tú tampoco estarás mucho mejor, ¿no, Manu? Pues bien, Jaén, imagínate. O sea, aquí por eso. Aquí mucho más calor. Yo creo que sí, algún día hemos pasado los 30 grados. O sea que sí. Y encima por las noches tampoco es que refresque mucho. O sea, yo creo que estamos en unos 18, 19. Sí, pues como Madrid, en Madrid yo creo que las mínimas son 16, 17 por las noches, ¿eh? O sea, que es que estamos como lo que dice Ángel, como si fuera junio, mediados finales. La verdad es que sí, una temperatura horrible, pero bueno, habrá que aguantar. Bueno, esto, Manu, tú que eres de Rockets, cuéntanos un poquito cómo has visto la temporada de Rockets. Vamos a aprovecharnos. Pues bueno, yo imagino que no la ha visto nadie, cosa que entiendo, porque son equipos que yo otro año miraba y decía, ¿quién se va a ver este partido de tal equipo si no era aficionado, ¿no? Pues yo creo que estos últimos años pasa lo mismo con los Rockets, ¿no? Entonces, prácticamente nadie me habla. O sea, dime alguien de los Rockets, pero claro, que yo pueda hablar con alguien de los Rockets es complicado, a no ser que sea aficionado a los Rockets, porque yo lo entiendo. O sea, yo quedarse como yo me quedo, ¿eh?, hasta la de madrugada para los partidos, pues yo creo que nadie lo hace. O que si no era de los Rockets, no lo hace. Así que bueno, la temporada, pues yo creo que el principio de temporada os acordáis todo, o eso seguro que os tenéis que acordar, que creo que ganamos un partido de 16 o 17, empezamos como 1 o 17 o cosas así. Bueno, ya desde el principio de temporada, o sea, si había alguna ilusión, aunque fuera mínima, de luchar por algo, pues en los primeros 20 partidos no se disiparon totalmente. Y después pasamos a 7 victorias seguidas, que eso fue como, oye, este equipo, ¿qué pasa aquí? O sea, gana 1-18, ahora gana 7. De todos modos, bueno, yo tampoco me hice ilusiones porque, a ver, también la verdad es que fueron contra rivales muy flojitos, fue contra la Homa, Orlando, al fin y al cabo, equipo de así, pues que han estado al final abajo. Y bueno, pues al principio de temporada sobre todo Green muy mal, que yo creo que es lo que a la gente más le puede interesar. Jalen Green, fatal, a nivel de porcentaje, sensación de juego. Yo creo que era también un poquito para mí el problema del coach. Yo he llegado a ver hasta en principio de temporada en algún partido ajustado en el que el coach, como ya he dicho, en un contexto totalmente de llevar una victoria en 10 partidos o una victoria en 11 partidos, prefería meter en los finales de partido a Gordon que lo jugara Green. Eso ha pasado en algunos partidos. Entonces, bueno, yo creo que en un contexto de reconstrucción eso ahí sí la se equivoca claramente, ¿no? Y pues eso, Jalen Green, pues un principio de temporada muy malo hasta el mes de febrero. Y ya después del All-Star, pues también coincido con que Booth dejó de jugar. Yo creo que Booth ha pasado de ser el mejor jugador de la franquicia a un jugador que yo creo que debe ser traspasado porque es un pívot que le gusta mucho tener el balón, botar antes de tirar y le quita sobre todo mucho balón y mucho uso de balón a Jalen Green y Kevin Porter. Así que, en resumen, pues Christian Booth, bueno, ya acaba contrato el año que viene, no sé si lo traspasarán antes de que se termine su contrato. Jalen Green ha sido blanco y negro, negro muy al principio de temporada y ha sido blanco total al final con, bueno, creo que un mes promedio más de 20 puntos. Y por hablar de los rookies, pues así, que yo creo que los más destacables, y además del rol de KPG como base, ¿no? Que yo creo que al principio de temporada ha ido aprendiendo, creo que todavía le falta bastante por aprender, pero bueno, no tenemos prisa ahora mismo porque somos un equipo que el año que viene tampoco creo que si tenemos algún objetivo, como mucho, es luchar por play-in. Así que KPG, pues yo le seguiré dando oportunidades por jugar como base, que siga desarrollándose. Creo que ha ido mejorando poquito a poco durante la temporada. Veremos si se consolida el año que viene. Y respecto al rookie que estaba comentando antes, pues Alperen Sengun creo que ha sido, a nivel de expectativa, rendimiento, el mejor rookie, siendo sincero, porque bueno, al final Green pues es un pick 2, te esperas que es un anotador y esperas que pueda estar en esos números, un equipo como los Rockets de 17 puntos, 18 por partido. Y Sengun la verdad es que me ha sorprendido mucho. En ataque, bueno, es un pasador increíble, se le ve que es un jugador muy inteligente y, bueno, pues de nada. Bueno, yo no puedo decir tampoco porque está muy poquito, pero que sean muchos más los programas, ¿no? Y bueno, de eso de Sengun, que me gusta mucho cómo pasa el balón, cómo distribuye incluso al equipo en algunas ocasiones. En ataque, en la zona, tiene un juego de pies increíble. A mí me ha enamorado Sengun, la verdad. Le falta lo que hemos comentado antes, un poquito de rapidez lateral y velocidad en defensa. Pero yo creo que eso lo puede llegar
a tener un buen, o sea, un nivel decente en defensa. Yo, Christopher, pues el que lo haya visto y se ha aficionado a los Rockets y lo ha hablado con varias personas por Twitter, yo creo que si se desarrolla bien es un jugador que tiene que ser el próximo sexto hombre de la franquicia, porque ha hecho varios partidos de 20 puntos y además con una facilidad famosa de tirar 70%, 60%, siendo un base escolta. Y yo creo que el que más no interesa, sobre todo a los españoles, es Garuba, que la verdad es que no tiene muchos minutos, ha estado en G-League, después tuvo una lesión de muñeca que lo tuvieron que operar, estuvo 3 meses fuera. Y sobre todo las sensaciones de Garuba son que en defensa tiene ya nivel para NBA, además creo que un nivel bastante decente, incluso diría que un buen nivel. Y lo que le falta es en ataque, que ahora mismo pues encima creo que no tiene todavía una posición pues establecida, no sabemos si juega de 5, si es un 4, yo creo que tiene que ser un 4 abierto. Y bueno, pues tiene que ir desarrollándose, tiene que ir poco a poco, Garuba hay que darle tiempo, no ha jugado mucho. Y bueno, Silas también tiene que confiar en él, que en muchos partidos estaba disponible y no lo ha puesto, ¿no? Así que bueno, yo creo que Garuba, veremos, creo que va al Eurobasket con España este año, así que bueno, podemos ver a Garuba. Bueno, ha dicho que quiere ir. Exactamente, quiere ir. Aunque yo te digo que va a ir. Yo creo que sí. Además, no, yo te digo, la filosofía de la federación es que todo lo que huele a NBA va. Juego o no juegue. Sí. Eso es dinero, ¿eh? Sí, sí. Y además, bueno, Garuba ya fue el último juego. Yo creo que, claro, o sea, durante este verano que va a estar trabajando, algún desarrollo pues tendrá. Y lo que he comentado, en defensa muy bien y en ataque, pues yo lo que le veo, lo que el potencial que le veo es un 4 abierto, un 3&D. Un 3&D muy bueno, muy interesante, y que el día que aprenda a tirar de 3, pues va a tener sus 15 o 20 minutos tanto en rotación por partido como en playoff. Bueno, ¿y cómo ves el futuro de Houston el año que viene? ¿Ves que va al menos a luchar por plaza de play-in, play-off o cómo lo ves? Pues eso depende de lo que pase en 5 días. O sea, todavía eso depende mucho de lo que pase en 5 días. Porque si te toca un pick 1, pues es un Banchero, es un Jabari Smith o es un Chet Holmgren, que a mí me deja mucho dudas por el físico. Pero si es un 5, pues es un AJ Griffin, ¿no? Que es un buen jugador, pero no es lo mismo, que puede ser un Jabari Smith o un Banchero. Además, Banchero y Jabari Smith nos vendrían de perlas porque nos falta un 3 o un 4 para conformar la alineación, porque bueno, está jugando Garrison Matthews, que es un jugador que es tirador, no es mal defensor, pero digamos que estaba jugando KPJ, estaba jugando Jalen Green, Tate y Sengun, ¿no? Que son 4 jugadores que es un quinteto para el futuro, y nos falta un 3-4, ¿no? Ya vemos, yo creo que Tate tendría que ser 3 y Banchero o Jabari Smith jugar de 4, ¿no? Así que el futuro que le va a los Rockets, pues todavía el año que viene no es competir. Además, el dueño, ¿no? Que es Tim Alfertita, dijo que como que para empezar a competir se marca no esta temporada, sino la siguiente, ¿no? Yo creo que todavía hay que darle tiempo a Green. Es su segundo año, los segundos años de los rookies tampoco suelen ser más fáciles, incluso suelen costar a veces más que el primero. Lo que he dicho de KPJ, de Kevin Porter, que sigue en el proceso de mejorar como base. Y lo mismo de Sengun y de Garuba y de Christopher, ¿no? Al fin y al cabo son 4 picks de primera ronda que todavía van a estar en su segundo año, ¿no? Así que creo que la franquicia hace bien en establecer para empezar a competir no esta temporada, sino la siguiente, ya que van a estar todos los rookies que hemos drafteado el año pasado en un tercer año, que ahí ya, pues, ya tienen más madurez. Y para el año que viene, pues como mucho, va a depender, ya dicho, de la lotería. Y si va todo bien y los jugadores del año pasado que drafteamos, más los que drafteemos este, sobre todo el pick 1, 2 o 3, ojalá que sea así, se adapta bien, pues yo veo como mucho una lotería del draft. Pero, o sea, lotería del draft, perdón, no, un play-in. O sea, sería jugar por play-in. Pero no lo sé, o sea, yo ahora mismo te diría con mucho play-in y a lo mejor pues intenta luchar por play-in y cuando vea que no alcance los últimos 15 o 20 partidos tanquear de nuevo. Yo es lo que diría y apostaría. ¿Y Silas te convence? Pues yo con Silas es una relación... No digas más, ya. Es una relación amor-odio, porque es verdad que es un entrenador que es joven y que claro, tampoco tiene equipo, ¿no? Y no sé si... También lo que se comenta, él llegó con Harden y con John Wall, ¿no? Que es para competir y a los 3 meses te quedas sin Harden, ¿no? Entonces no sabemos si tampoco es el entrenador adecuado para llevar una reconstrucción. Lo que digo, amor-odio por Silas, hay veces que yo me paso con él,
También es verdad que, por ejemplo, la racha, hablando del primer año, de los 7 partidos, pues el equipo, pues defensivamente sobre todo, estuvo bastante, bastante bien. Pero yo diría, yo apostaría que no me gusta más que me gusta. O sea, yo si tuviera que decir que sí o que no, diría más que no me gusta. Pero también es verdad que hay que verlo con un equipo pues más competitivo, sobre todo más maduro, porque tú miras la plantilla de los Rockets, hay muchísimos jugadores jóvenes y eso también es complicado de gestionar. Pero claro, también son años claves para desarrollar a los jugadores, porque son sus primeras temporadas y eso hay que cuidarlo, sobre todo en una reconstrucción. Así que, de momento, la franquicia confía en él. Ya se ha dicho que si él quiere continuar el año que viene, lo va a hacer. Yo creo que así será. Y a ver lo que sucede, pero tiene pinta que va a seguir y yo no descarto de si empiezan bastante mala temporada pueda ser despedido. Yo eso no lo descarto. Bueno, ¿tú, no, tú ves, por ejemplo, un espejo en el que mirarse, por ejemplo, Memphis? Memphis es un equipo, un Memphis, te comento, porque es un equipo que está hecho a través del draft. En 3 o 4 años ha sacado a Bane, a Bruce, a Morán, ¿no? No sé si es el espejo en el que se tiene que mirar. Además, tiene a Steven Adams, el mejor tarugo de la NBA. Efectivamente. Yo creo que sí. Yo creo que para cualquier equipo en reconstrucción, Memphis tiene que ser un ejemplo a seguir. Es verdad que, pues por ejemplo, Jared Jackson puede haber elegido o tener mejores elecciones, porque si no recuerdo, pues el intercambio que hubo de traspaso entre... Bueno, Jared Jackson fue un 4, si no me equivoco, y Doncic fue un 5, ¿no? Que es verdad que fue un traspaso ahí hecho con Atlanta. No, pero bueno, siempre sale la foto de que pues Doncic fue elegido, o Trae Young, no recuerdo quién fue, el 5, si Trae Young o Doncic. Doncic fue el 3, por Atlanta, y Maps, Trae Young, 5. Trae Young, ¿no? Siempre, pues bueno, va a salir la foto de Trae Young por detrás de Jaren Jackson, pero oye, tampoco a lo mejor le ha llegado ya Morán, ¿no? Al fin y al cabo son conceptos que cambiarán totalmente, ¿no? Pero yo creo que sí, Memphis Grizzlies tiene que ser un equipo al que mirarse. Es verdad que yo creo que Memphis todavía está en transición. Tiene que fichar a lo mejor o seguir desarrollando a algunos jóvenes. Yo creo que le falta un jugador más veterano que ayude a ese equipo a terminar de explotar. Pero además a mí Grizzlies es un equipo que me gusta mucho porque siempre lucha, lucha y lucha. Desde el año pasado ya lo hacía, no solo a esta, sino el año pasado ya lo hacía. Incluso llegó a clasificarse para playoff cuando nadie confiaba prácticamente en ello. Y sí, sí, hay que mirarse en Grizzlies y sobre todo lo que hemos dicho, el entrenador es clave. O sea, es que en un equipo en reconstrucción, a la hora de desarrollar a los jóvenes, es clave un entrenador que sepa manejar y gestionar un vestuario, sobre todo a esas edades que la cabeza siempre está un poquito menos amueblada. ¿Alguna otra pregunta, Ángel, para Manu, de Rockets? No. Vamos a hablar de los playoffs. Vamos a hablar de los playoffs. Ya estás cansado de hablar de draft. Ángel ya ha tenido su año, ¿no? A mí no me hables de reconstrucción, que todavía no hemos acabado. Bueno, Ángel, ¿por cuál quieres empezar? A ver, venga, te dejo elegir. Por Filadelfia, que veis rápido. Ah, venga, pues venga, venga, dale, venga. Partido 5, Miami 120, Filadelfia 85. Venga, al siguiente. qué ruina. Yo, de verdad, con lo que nos ha costado empatar la Serie a 2 y irse de vacación a Miami. Yo no lo entiendo. 7 minutos de la basura y podrían haber sido 12 a 14. Salen sin intensidad, sin ritmo, sin rebote, sin defensa y, bueno, los Heat, pues todo lo contrario. Mucha intensidad, mucha energía y nada, desde el primer momento empezaron a distanciarse y tal. Y nada, pues al final, pues nada, partido muy facilito y ya está. Jimmy Butler sigue jugando a muy buen nivel. No, la lesión de Kyle Lowry hasta les viene bien a ellos porque en los dos partidos de Filadelfia se ve que está lesionado y va arrastrándose. Y jugó Vincent y 15 puntos, además aprieta mucho en defensa. Bien Strull con 19 puntos y 10 rebotes, Oladipo también muy bien y nada, Filadelfia un desastre. 36% en tiros de campo, solo 14 asistencia, perdieron 15 balones, 36-46 en rebotes, perdido, bueno, o sea, una ruina. O sea, no se presentaba el partido. Oye, el último cuarto que lo estoy viendo aquí, este, 19-39. Sí, sí, bueno, ya ahí, bueno, si te he dicho que ha habido una vez que fueron, no sé, 7 minutos de basura, o sea, con eso te lo digo todo.
Parecido al Memphis Warrior, que poco hay que hablar también de Uf, esa, mira, yo esa me lo iba a serie. poner, me lo iba a poner esta mañana y cuando he visto el resultado, digo, es que ni lo veo. Pues lo mismo, estos dos partidos, si no tenéis tiempo, no lo veáis. El quinto de Filadelfia, el quinto Además, yo creo que de hasta los incluso los Warriors. Warriors creo que iban perdiendo de 50 en algún tramo del partido. 55 creo que fue, 55. Es que llegó hasta la me he máxima. visto los highlights así rápido, digo, porque es que no voy a ver este partido, porque ha perdido 40 de 40. Y ha habido un momento que perdía de Creo que 50, fueron digo, madre mía. a ver, como 30 creo. al descanso. O sea, desde el primer Sí, sí, momento el sí. partido se rompió. Y Sí. por hablar un poquito de Filadelfia, creo, bueno, es verdad que es un 3-2, pero bueno, ya la eliminatoria estaba condicionada del primer partido con la falta de Embiid, así que yo creo que, sinceramente, después de los dos partidos, no sé, a lo mejor me equivoco, pero si le pregunta a Ángel que la eliminatoria al quinto llega a 3-2, yo creo que lo firmaría. Después de los dos primeros partidos. A ver, firmaría. A ver, yo es que soy de la teoría, para mí era, antes de la lesión de Embiid, para mí era favorito en Miami-Filadelfia, Filadelfia. Claro, si empiezas con la lesión de que no juega Embiid, en estos momentos un 3-2, claro, lo habíamos firmado, claro. Pero Exactamente, después del cuarto no había firmado un 3-2, claro, porque es que en es un Filadelfia poquito. fue muy superior Filadelfia, ¿eh? Han ido a Miami pues como si fuera un partido de temporada regular y tal, tal, claro, y Miami ha jugado un partido de playoff y nos ha dado pal pelo pues parecía Warrior y Memphis. Si es que yo creo que podemos hablar de las dos series a la vez, porque es que un equipo ha jugado a competir y los otros han ido de paseo ya. Sí, Entonces, pero bueno, claro. de todas maneras es que Embiid no está, o sea, no está para jugar, o sea, un dedo roto, no sé si es el pómulo, lo que sea del Sí, ojo, el hueso este por aquí sí, encima de la mental. tocado, y se nota que también está lesionado, o sea que Sí. es que y bueno, y Harden es que no, salvo creo que fue el cuarto partido, ¿no? Que Sí, metió, el cuarto fue muy creo que bien. fue 30 puntos metió, 20 muchos, vamos, no me recuerdo ahora mismo, pero es que este 30, también me parece. Este que ha hecho, mira, ha hecho 5 de 13 en tiros de campo. Y Problema, luego. perdón. Yo creo que hoy ganaremos en Filadelfia, pero vamos, el séptimo partido lo veo muy, soy muy poco optimista. Porque es que además todos los partidos que hemos jugado en Miami, los tiradores no han metido una. Que, joder, yo me preguntaba esta tarde, ¿qué tiene que hacer Nian para que no le saquen? Ayer parece que fueron otra vez 0 de 6 en Miami, ¿no? No, no sé cuánto de qué porcentaje debe llevar en la serie, pero de acojonar, ¿eh? Sí, pero Entonces, bueno, claro. es que en este partido tampoco Masi tampoco estuvo, hizo 9 puntos. Sí, pero. Pero bueno, yo a Masi tampoco le exijo como a Harden, ¿eh? También te digo, ¿eh? Me está claro. Pero joder, tienes aquí a los jugadores de rol que, por ejemplo, se meten mucho con Zaibul, ¿no? Es que no tira, tal. Vale, pero te defiende, ¿no? Pero es que Neyan no defiende y tampoco las mete. ¿Por qué juega? Que juegue Sí. otro, que juegue Cosma o Milton, le dé más minutos. Es que lleva una serie pero vamos. Yo creo que el problema que tiene Sixer es eso. La versión de Harden ahora no es la que afortunadamente yo pude disfrutar en Houston. Y el día es lo que pasa, que el día que no aparezca Embiid, pues te puede aparecer un Maxi, ¿no? Como apareció en primera ronda, ¿no? Contra Toronto, un partido que incluso sobrepasó los 30 puntos, pero Maxi no te va a hacer eso siempre, ¿no? Entonces ese es el problema que también tiene Filadelfia, que con la versión a lo que juega ahora Harden, ya has dicho, 13 tiros solo para Harden. O sea, es un 5 de 13, tampoco es un porcentaje, no es bueno, pero no un 2 de 13, creo que estará en torno al 40%, ¿no? Sí. Tampoco es un porcentaje horrendo, pero es que no tira, o sea, ha dejado de tirar, yo no sé por qué, pero es una versión que ahora le gusta pasar el balón. O sea, en Houston la pasaba, pero no tanto. O sea, en Houston pues se tiraba 15, 20 tiros, y es que ahora eso, tira 13, 15, Bueno, y de es... 15, yo sí tiene mucho, ¿eh? Sí, por eso. O sea, 15 11, tiraría. 12, 13, debe, por ahí debe andar la media de tiros. Y ese es el problema, que cuando no aparece Embiid, pues Harden, que tenía que ser tu segunda espada a la hora de anotación, pues no tira. Entonces, es un Embiid dependencia total, sobre todo cuando no aparece nadie. Si no es A mí él. lo que me preocupa de Harden es que, joder, le pasan, están el equipo invirtiendo el balón, le pasan a él, le llega a él, está solo. Pero solo, y en vez de tirarla, la pasa al lado otra vez. No sé, es Sí, que pero bueno, es que no lo puedo entender, eso es que que ya haga siempre ese lo giro. hemos, Ángel, siempre lo hemos hablado aquí, que es que él no está bien físicamente.
Ya, pero yo puedo entender que, pues, que con un defensa encima no tire, que entre menos a canasta, pero cuando está liberado, un tío de 40 y tantos millones no puede mirar a otro lado, pasar el balón a otro lado. Es que yo recuerdo. Tirarla. Yo recuerdo el año pasado, los primeros partidos de temporada, se decía que ya se hablaba de que no tiraba tanto y que no atacaba tanto. Y se hablaba que era porque quería salir de Houston. Pero parece ser que realmente es que no. O sea, ese rol de Harden de tirar tanto, tanto, ya se vio en Brooklyn el año pasado, que tampoco tiraba. O sea, pero a lo mejor, hermano, a lo mejor en Brooklyn tiene más sentido porque estás con Durant y estás con Irving, que tienes dos que se tienen hasta las zapatillas. Pero exactamente. En el Piazo tienes como mucho a uno que tira. Sí, sí. A Embiid y tiene a Maxi, que algún partido te puede salvar, pero... Pero sí, sí, estoy de acuerdo. Maxi es un chaval que se está desarrollando todavía. Joder, que bastante bien lo está haciendo en su segunda temporada, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo que Harden tiene que... Yo como fan de Harden, ¿no? Y algunos de los jugadores que más me gusta, hay que ser crítico con él y decir, oye, pues yo entiendo que Brooklyn, que prácticamente además tenía también, cuando no estaba, estaba Joe Harris, que también tiraba mucho. Sí. O sea, era un equipo lleno de gente que tiraba y tiraba. Pero ahora en Filadelfia tiene que asumir, bueno, ya creo que no lo va a asumir, porque si no lo asume en los primeros 5 partidos de serie, no lo va a asumir en el sexto, porque si en el cuarto lo asumió, fue porque le entraban los tiros, ¿no? Porque creo que el último cuarto fue 16 puntos, o sea, último cuarto 16 puntos, pero fue por eso, porque le entraban los tiros, pero Harden ya no es, si falla 5 no va a seguir tirando, ahora la pasa, y antes tiraba 5, 10, 15 y seguía tirando, entonces yo creo que ahí se equivoca, pero... A lo mejor ha entrado en ese rol de más pasador y ahora pues se encuentra como perdido si quiere volver a ese rol de anotador, que yo creo que sería capaz porque Harden es muy bueno. Pero parece que ahora no se siente tan cómodo como antes. O sea, ha cogido un rol como Chris Paul, así, en ese plan. De pocos tiros, porque luego el tío es muy bueno, sabe jugar al baloncesto. Es que sabe jugar, tío. O sea, juega pick and roll, tiene una gran visión de juego, el tío es muy bueno, pero... joder, cuando cobras 40 y tantos millones, un equipo necesita que tires más. Y sobre todo en circunstancias como la que ha pasado ahora, ¿no? Si estará en 21 puntos, ¿no? Por partido, o 22, no estará mal. No, yo creo que está en menos, ¿eh? Bueno, 22 es un poco mucho, ¿no? En esta serie 19,6. 19,6, ni 20 puntos. No, pero y ha subido porque metió en el cuarto... Sí, sí. 30, si no estaría en 16 o por ahí. Son muy poquitos puntos. Y el porcentaje tiró horrendo. Sí, sí, sí. Es verdad, en playoff siempre lo ha bajado bastante. También es verdad que pues jugó mucho más defensivo. Pero también podría ser un tirar menos y ser más efectivo, pero tampoco lo está haciendo, ¿no? Que quitas tiro, eres más efectivo, pues algo ayuda. Pero si además de ser menos tirador tampoco consigues tener más efectividad, pierdes por las dos partes. Y luego asistencia, tampoco da tantas porque los tiradores están fallando. Claro. Es que tú fíjate, lo que os decía de Jornian, lleva 16% en triples. Tira 4,8 por partido, casi 5 triples por partido y mete 0,8. Es que... Sí, pierdes 4 o 5 tiros. O sea, 4 o 5 posiciones tira a la basura. Y claro, y tampoco se puede decir que sea un excelso defensor. Sí, sí. Había un partido que hizo las faltas en 10 minutos. O sea, que con eso. De verdad, sí. Salió expulsado 12 minutos, duró, no duró más. Entonces dice, me interesa tenerle el campo. Pues yo prefiero sacar a Kuzma. Que eso, al final te genera juego, ¿no? Es un generador secundario, es capaz de crear sus propios tiros. Entonces, bueno. En regular season, pues puedes tener a Niang, pero en playoff o defiende o tira, pero si no hace ni una cosa ni la otra. Claro, él está porque tira, ya claro. Está. Y ha hecho una temporada muy buena, pero si ahora no las mete, pues chico, saca otro. También anda tocado de la rodilla, que también le afectará, ¿no? Pero bueno. Es que ha llegado a Filadelfia un poco cascado, ¿no? Bueno, ha llegado a cascar en B, realmente es el que te marca la diferencia. Si Embiid estuviera sin ninguna lesión, pues, seguramente ya habríamos terminado la serie. Mira, te pregunta aquí Raúl de Run and Gun, NBA, ¿de quién es tu camiseta? Esta, la clásica es Embiid, la que se salió cuando al principio del proceso. Que mientras esté Embiid habrá proceso, pero... Claro.
Esa es mi opinión sobre el proceso. Bueno, porque hay que recordar que Ángel tiene la camiseta de Simos. Sí. No sé dónde está, pero sí la tengo. Hay que, cuando Ángel empieza a subir, se le dice lo de Simón y ya se viene para abajo. No, sinceramente tengo ganas de que vuelva a jugar porque me encanta verle jugar. Ha salido esta semana rumores de que Atlanta lo quiere a Simón. Pues a lo mejor estaría mejor que en, fíjate, que en Brooklyn. Desde el punto de vista de, a lo mejor, equipo con menos presión. Es que ha salido que, bueno, no sé si se lo habéis leído, que Atlanta quiere mover a John Collins y ha preguntado, bueno, supuestamente ha preguntado por Ben Simmons. Veremos, porque como se acaba de operar de la espalda, supuestamente se ha operado. Yo creo que en unos Spurs, Sacramento, no sé, equipos así con menos presión, o ahora a lo mejor unos Pistons, o incluso unos Houston que están en reconstrucción, así un equipo con menos presión. Lo que pasa es que tiene la cabeza muy mal este chico, entonces yo no daría nada por él, ¿eh? Sinceramente. Después de pasarse el año en blanco, luego, no quiero jugar en Filadelfia, pero tampoco quiero jugar en Brooklyn, por lo que se ve, ¿no? Entonces... Sí, eso, tanto la reputación como el valor de Simon ha ido cayendo día tras día. Y sí, Filadelfia, claro, Filadelfia valía menos, ahora que en Brooklyn todavía vale menos, porque claro. Claro, porque se suponía que cuando dejara Filadelfia empezó a jugar, pero realmente parece que la lesión que tenía era más grave porque se tenía que operar y todo. O sea que... Sí, pero algo raro hay ahí, porque si tú tienes una lesión en la espalda, pues nada más detectarla te operas, ¿no? No esperas al último partido de la temporada. Bueno, justamente yo creo que se dijo que cuando acabó le eliminó Filadelfia, ¿no? Sí. Fue el día siguiente, a los 2 días, cuando se comentó que se iba a operar. Pero va a jugar ya el próximo partido, no sé qué. ¡Ay, la espalda! Sí, pero... Luego pero va sí. a jugar, no sé qué. Luego va a jugar el quinto partido de la serie de... O el cuarto, no, el cuarto, ¿no? Era contra Boston. Otra vez la espalda. Es que sí, pero, no quiere jugar. Pero Ángel lo recordará, que es que Simmons, cuando fue traspasado a Brooklyn, dijo, yo voy a jugar dentro de 2 días. Se dijo así. Ya después se dijo que no, que después de... Que iba a ser después de jugar... De que Brooklyn visitara a Filadelfia. Por el tema de que no quería coincidir con... No quería jugar contra Filadelfia. Y después sé que ha sido así, lo que dice Ángel. Hoy sí juego, al final no. O sea que... Ahí te estirando el chicle para no jugar. Después denunció, ¿no? ¿Cómo la denuncia a Filadelfia para que le dé los 20 millones que le debe? ¿Sabemos algo? Pues que le va a dar igual, no los va a cobrar, ya te digo. O sí que muere ahí encasillado, ahí enrocado. Bueno, había habido un conciliación y tal, pero vamos, no creo que... Pues, si ha pasado de jugar, pues ¿por qué va a cobrar? Es que bastante que va a cobrar la parte de que seguro que Brooklyn le paga, pero, y indebidamente también, pero... Bueno. Bueno, ¿y cómo veis la serie? El sexto, ¿habrá séptimo partido? Yo por lo menos creo que sí. Yo creo que todo está... Es verdad que, bueno, que a ver, es que Embiid es clave. O sea, no sabemos si cada partido que pasa Embiid se encuentra mejor o se encuentra peor. Eso es algo que también habría que canalizar, porque cuando tú juegas lesionado, pues el tiempo que hay entre partido y partido, tú puedes recuperarte la lesión, pero si juegas... Bueno, el otro día le pegaron, ¿no? En un pelotazo en la zona donde tenía el dolor. Y bueno, yo creo que se puso incluso a llorar, ¿no? Llegó hasta el punto de incluso del dolor que le daba al recibir el pelotazo. Entonces, claro, va pasando los días, supuestamente te vas recuperando, pero si vas jugando, a lo mejor incluso cada día estás peor. Entonces, quizás ese puede ser un factor que haga que no haya séptimo partido, pero yo creo que si no pasa nada raro, habrá un séptimo partido. Lo malo que dices tú, que se juega en Miami. Y ahí va a estar muy complicado que Filadelfia saque la eliminatoria. Pero oye, llegas al séptimo partido, todo puede pasar. A un partido, todo puede pasar. Ojalá lleguen todas las series al séptimo, que mola. Bueno, pues yo creo que la de Boston, pasa que ahora van a Milwaukee, si no me equivoco, puede llegar también. La esa de está complicada. Sí, bueno, Dallas sí que puede forzar también a lo mejor el séptimo, que juegan en Dallas. Bueno. Y Warriors creo que va a ser en 6 también. Warriors yo creo que ya el próximo partido lo finiquita. Bueno, Memphis es que es un equipo que es difícil pronosticar, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Son tan peleones y tan esto que, bueno. Hombre, pero también hay que decir que el tema de Embiid es solo con su presencia. Si juega grandes partidos, Filadelfia gana 2 partidos.
Y, claro. Porque, y bien ganados, que no decir que han sí, ido por eso igual te digo a uno. que no hemos visto al Embiid de 30 puntos, 12 rebotes, que hemos visto una versión Embiid de al 50%, 60% que ha metido casi 18, 19 puntos en cada partido. Por Lleva ahí. una media de 19,7 y ha hecho 12,3 tiros por partido. Claro. Cuando es un jugador de 22, De 23, 20, por ahí. claro. O sea, que ahí se nota que solo con su presencia ha cambiado, o sea, al menos los dos partidos de Filadelfia lo logró ganar el equipo. Sea, es que es un Embiid a un 40%, es 20 veces mejor que un DeAndre Jordan al 100%. Es que DeAndre Jordan ya está paso pitas. DeAndre Jordan es un desastre. O sea, Sí, no, simplemente ya no está para jugar a unos playoffs. Ya está. tú, Ángel, tú que tienes en mano, si quieren un veterano resultón, por un mínimo, que me llamen a mí. Tú llama a More y que yo voy por un mínimo. Un Y contrato de 10 días, ¿no? De estos sí, de 10 días también me 60.000 vale. De estos que eurillos en sí 10 que era días, ¿no? 60.000 euros, ¿no? O algo así. Sí, por Madre ahí mía. era el que menos. Por eso te digo que yo con uno de 10 días también me conformo. Bueno, acuérdate que estoy con la broma que estábamos entrenando durante un mes por si nos llamaban. Sí. Estuvimos entrenando un mes a tope. No, Tuvimos no. las navidades a tope y a ver si. Claro. No, yo me iba al parque ahí dando vueltas, vueltas. Si DeAndre Jordan ha sido capaz de jugar playoff, yo creo que todos somos capaces de jugar playoff. O cualquier persona menos de 2,10 m es capaz de jugar playoff si DeAndre Jordan lo ha hecho. Sí, pero Bueno. fíjate que le cortaron los Lakers y enseguida al día siguiente ya estaba en Filadelfia, O sea que buen representante tiene. Como su amigo Doc. Lo que pasa es que no debe ver la liga, no manches. No, solo ve Filadelfia. Seguramente. O si hubiera visto Bueno. los partidos de Lakers, sabría que no tendría que haberlo traído. Solo con dos partidos, tampoco lo O hubiera hecho. el año pasado lo de Nets, o Sí, bueno, sí, y no nos remontemos más atrás. Bueno, la Venga. otra serie, Bucks Boston. Cuarto partido. Empató la serie Boston en 116-108. En el cuarto partido destacaría el partidazo que hizo Al Horford. Es que está, parece que tiene 26 años, ¿eh? 30 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, 11 de 14 en tiros de campo, 5 de 7 en triples, un más 20 con el campo y para mí el lado negativo, 42 minutos en pista, que esto al final en una serie de estas le está penalizando, yo creo. Las minutadas que está teniendo. Uy, mira que no ha aparecido. ¡Ojo! Hombre, Fred. ¡Hombre! ¡Hombre gallego! ¿Qué Buenas pasa, Gabriel? noches. ¿Qué tal, Efren? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí andamos. Que ya hemos hablado de Utah, llegas tarde, macho. Poco hay que hablar, ¿eh? No lo sigo, este año no lo sigo mucho, pero poco hay que hablar, hay que cambiar algo ahí, ¿eh? Fin de ciclo, ¿no? Sí, seguro que sí. Hay que dar una vueltecita. Hombre, Bueno, ¿qué tal estaban. todo? Ya se nos fue Joe Ingles, fue el principio del fin. Hombre, Hay que cambiar. estaban diciendo que querían darle otra oportunidad. Creo que que lo estaban diciendo por ahí, otra oportunidad al dúo Gobert-Mitchell, con No Snyder en el tiene. banquillo. Yo creo que ya no tiene recorrido eso. Yo creo que no se la dan ni ellos dos ya. Ni Mitchell ni Gobert se dan ellos la segunda oportunidad. No creo que esté la franquicia para dársela, El otro día preguntó, me parece que fuiste tú, Juan Carlos, ¿no? Que dijisteis, ¿a quién traspasaréis? ¿A Gobert o a Mitchell? sí. A mí no me la hizo la pregunta, no respondí. Bueno, a ver, venga, a quién Que lo diga Fren, que lo diga Fren. Ah, bueno, Efren, ¿a quién traspasarías tú? Yo traspasaría a Gobert. Chao, Gobert. Por mucho que tal, si quieres construir Gobert, yo creo que tiene el recorrido que tiene. Es lo que hay. Y Mitchell lo veo, no sé, como más necesitaríamos otra cosa de nivel Mitchell o superior, para competir. Pero si traspasas a Gobert, te vendrá algo, ¿no? Algo potable, ¿no? Bueno, pero Bueno, también a ver a vamos a ver quién. qué mercado. Sí, algo puede sacar. Ben Simmons, ¿no? Sí, Wiggins. John Vamos Wall, para ¿eh? allá, Ben Os podemos mandar a John Wall si queréis, por Gobert. John Wall y un pick de primera ronda. El de los Nets. ¿Acepta? Por Gobert, ¿eh?
Aún prefiero que vuelva, que baje güey de los despachos. Aún Dani, y Dani, macho, yo pensaba que con Dani ibais a romper ahí la baraja, tío. Tal cual. Y Rudy Gay incluso. Todo va bien. No, lo que sí que se hablaba es que Snyder ya no, ¿no? Parece ser que no. De hecho, además, se habla mucho Snyder para Spurs. Para Lakers suena también mucho. Lakers, sí. Lo que pasa es que Lakers esta semana entrevistaba a Atkinson también. Atkinson suena para todo. Es como el Mitchell. Es como suena sí. Mitchell. Todos los años. Atkinson a no sé cuántos y ahí sigue de segundo. Sí. Tuvo los años buenos de los Nets y luego, a partir de ahí, suena Mitchell para todos los equipos. Lo que pasa es que luego, cuando Mitchell se sienta, luego no va tan bien la cosa. Pues yo traspasaba a los dos. Voy a contestar. ¿A los dos? A los dos fuera. Proyecto nuevo. Mira que Mitchell terminando un equipo bueno, bueno, incluso Gobert terminando un equipo bueno, cambia cosas también. Si no dan mucho. Vamos, yo traspasé a los dos y conseguí buenas ofertas. Si no, pues si consigues una buena oferta por uno, pues con solo uno. Pero vamos. Está claro que el límite ya está. Y la opción era el año pasado, con todo lo que pasó y tal, pero bueno. El problema de Utah ha sido que siempre estaba ahí, pero nunca ha dado el paso definitivo para adelante. Siempre se ha quedado como a media de todo. Sí, sí, sí. Suele ser un equipo que siempre se mete en playoff, pero luego no. A veces es mejor pasar unos años siendo malísimo y luego tener años buenos que siempre estar del quinto al octavo y perder en primera ronda. Que es lo que le pasa. Y Utah lleva desde, bueno, ya no desde estos dos, desde la época de Hayward era lo mismo. Yo recuerdo cuando jugaba ahí la 17-18, que fue contra Houston, estaba hablando de hace ya 4 temporadas, y era Houston contra Utah, y Houston era muy superior a Utah. Pero es que siempre es lo mismo, es como que estaban ahí, pero nunca, le faltaba siempre algo. Y también eso en el proyecto al final, si no das el paso decisivo, no atraes tampoco a jugadores que quieran venir, porque es como, Utah está ahí siempre, pero no da ese paso. No. A lo mejor voy y seguimos con el mismo problema. Entonces, a la hora de traer jugadores tampoco es positivo, porque se atranca el proyecto y al final no avanza hacia ningún lado. Y luego a Utah es muy difícil irse, claro, ¿eh? Sí, no parece una ciudad divertida. No parece la ciudad del pecado. No, Los Ángeles no creo que sea Utah, ¿eh? Bueno. Hombre, por eso sobrepagaron a Gobert, ¿no? Para que no se moviese. Hay muchos, bueno, este tipo de equipos. Yo sufro los dos, porque San Antonio tampoco suelen ir agentes libres. O pillas y tienes suerte de cogerlos en draft, y para eso es mejor quedar peor que quedar octavo, porque no pillas nada en el draft. Uh-huh. O es muy difícil. Yo San Antonio lo veo años ahí que lleva décimo tal. No vas a pillar buen draft y vas a seguir en la mugre. Pero bueno, pero eso es culpa de Popovich, que no quiere tanquear. No quiere perder. No, Popovich se tiene que ir a casa. Tanquear, como mucho tanquear el coche, la furgoneta y viajar por la ruta 66. ¿Vale? Porque ya, joder. Ya huele, ¿verdad, Popovich? Este año con 30 victorias, meterse ahí para el play-in, que ya no te da ni opciones a nada, vas a tener el pick 14... Los jóvenes que tenía los vas moviendo, quitando Murray, y movieron aquí a White. Y bueno. Yo creo que Popovich ya ha alcanzado el récord de victoria de entrenador all time. Sí. Muchas gracias y ya pues que venga otro. Sí, ya tenía que... Y yo eso, tanquearía totalmente de empezar de cero. Me quedo con Murray y poco más, ¿eh? Ahí no hay más, es todo campo eso. Bueno, Texas no debe haber mucho campo. Bueno, y por ejemplo, que se habla mucho de Nueva York y Miami por Mitchell, como sus ¿qué jugadores te gustan de ahí? Hombre, de Nueva York no me gusta nada. No te gusta ni Barrett, ni siquiera Barrett. Ni Barrett. Barrett para construir algo. Barrett puede valer como el quinto jugador del equipo, el cuarto. Mira que Barrett me gustaba de joven, ¿eh? Cuando yo me acuerdo Barrett un Mundial sub-19, que hicieron un Mundial espectacular. Que se cargara a Estados Unidos el solo y ganaran el Mundial. Bueno, con otro jugador, que el otro jugador creo que no llegó a la NBA. Pero luego, bueno, da para lo que da. Un jugador que, bueno,
fuerte físicamente, pero no tiene mucho tiro tampoco. Bueno. También es verdad que para New York suenan todos los jugadores de la NBA, ¿eh? Es un poquito... suenan todos. Sí, Nueva York al final suena todo y al final va Mitchell. No va nadie. Suenan todos y no va nadie. Al final, Fournier, no sé qué... Randall los tima un año y ya, venga... La Kemba Walker, fracaso de Kemba, ni rotación, nada, nada. No, de Nueva York, que sí que se habló mucho, no, no me gusta nada. Ni Randall, tampoco. No. No me gusta nada. Ni más con los players, y de Miami, pero... Miami los buenos no los va a soltar. Te puede soltar a alguien, un jovencito, ¿no? Ahí tipo Duncan Robinson y así. Robinson ya este año ya está teniendo mucho menos protagonismo. Si me cambias a ese por Robinson, joder. Hombre, te cambiará algo más, te dará alguna ronda de draft, hombre, para reconstruir. Si me dices a Herro, pues oye, lo puedo aceptar. Bueno, me parece mucho mejor Mitchell. Bueno. Sí, mucho mejor. Mucho mejor. Tiene más techo. Entonces... Es que es difícil, ¿eh? Tiene que ser una estrella por una estrella. ¿Y qué estrellas puede haber en el mercado? Bueno, puede haber alguna, ¿eh? Puede haber alguna, pero... Bueno, pues Simmons, a lo mejor el cambio que podía hacer. Ha dicho una estrella, tío. Simmons no nos acordamos ni cómo juega. Yo sí tengo que pensar. ¿Algún tiro de Simmons? Bueno, yo no los hacía antes tampoco, es verdad. Está igual, bien, Simmons bien. No, pero... No, ¿ese cuál era? ¿Uno que no tiraba triple? Bueno, no tiraba triple. Si fuera solo triple... Si fuera solo triple. No, oye, los tiros libres los tiraba. ¿Cómo? Ya... Los tiraba obligado, ¿eh? Ya me lo imaginaba al final haciendo la cuenta de 10 solo con no tirar, con tal de no tirar. ¡Ay, no me dio tiempo! No. El problema que tiene Utah es eso, que sale al mercado y todos los equipos saben que... el camino de la reconstrucción están ahí, entonces las ofertas no van a llegar lo mismo que si estuviera compitiendo. Es que a lo mejor es ni siquiera una estrella, buscar rondas, claro. Buscar números altos, ¿eh? Me refiero a cambiar a Mitchell a lo mejor por el número uno. Bueno, depende, el número, o un par de eso, el número uno y número seis, o yo que sé, algo así. Es que si no, no hay. Yo no lo cambiaría por... Es que no veo ningún jugador que pueda estar en el mercado, joven como Mitchell, que tendrá 27 años, tendrá. Y que no sé. Porque ahora mismo el proyecto no da. Más vale reconstruir. No tanto reconstruir como Oklahoma, por favor. 10 años de reconstrucción, no. Un poquito término medio. Está sacramento. Ir acumulando para... Bueno. Lo de Oklahoma me parece ya excesivo, ¿eh? Tantas rondas también, de verdad. Son unos pesados. Tanta ronda, las rondas no juegan. A veces coges un montón de rondas y el número 10 a lo mejor luego ni llega a la NBA. No juega un año y luego para casa. Lo poco bueno que tiene. El 10 de San Antonio jugó 10 partidos, digo. El primo. Y después Hafford, que era el bueno del año pasado, a mitad de temporada lo sientan, ¿no? Diciendo, mira, ya déjalo, que estamos ganando demasiado. Pero vamos a ver. Son dos lugares complicados. Primo no jugó porque no lo saca Popovich, porque no saca ninguno. Popovich saca los que, con tal de ganar 30 partidos. Había que sumar 30 para ponerse primero. 30 y jugar el play-in, para que parezca que entró en play-off. El año pasado base, lo mismo, no le sacó nada. Nada. Está en algo más. Bueno. Y bueno, Murray, que ahora es una... Bueno, casi una estrella, pues es lo mejor que queda ahí. Que a mí tampoco me gusta mucho, ¿eh? Le costó años, ¿eh? Yo recuerdo los primeros años con Parker ya viejo, que Murray salía y jugaba bien, y Murray jugaba 15 partidos. Le cuesta. Son Popoviches de movimiento, velocidad de reacción lenta, ¿eh? Es un poco vieja escuela, no voy a utilizar otras palabras para Popovich. Como dos ribes de la vieja escuela, macho. Ahí lo sufrimos. Madre mía, vaya también. Bueno, seguimos. Estamos hablando del Boston, los Bucks. Sí.
Bueno, pues habría que decir que Drew Holiday, ¿no? Sí, el quinto partido, tremendo, ¿eh? Vaya dos defensas que hizo a Marcus Smart. La primera le pone un tapón y al final se queda con el balón y el segundo le roba el balón. Y yo me preguntaba, ¿por qué tenía Smart el balón en esas dos jugadas? Bueno, la primera verdad que es un tapón que llega por detrás, que aparece muy bien Holiday. Pero sí es verdad que la segunda es que quedan, creo que son 5 segundos, ¿no? Y le dan el balón a Smart. Yo creo que, bueno, era pues dársela a Smart y que se la diera a Tatum para que ejecutara, ¿no? Pero yo, sinceramente, no. O sea, esos balones se los tienen que jugar Tatum y Jaylen Brown, que son ahí las verdaderas estrellas. Ese balón a Smart, no solo. Encima, Smart como que no coge bien el balón, como que lo lleva a trompicones y al final mete la mano Holiday y se la lleva. Pero sí, yo creo que ahí Tatum y Brown tienen que decirle a Udoka que balones a ellos. Por lo que pueda pasar, porque a lo mejor después no están en buena posición de recibir el balón Tatum y Brown y al final se tiene que jugar Smart el tiro ganador. O sea, claro, eso, es que sí. Tienen que tener el balón lo antes posible. Exactamente. Mira, yo estaba viendo el partido y no me lo podía creer, digo, pero Dios, qué borrazo que y el tabonazo que le ha puesto por detrás, macho. Y luego va y le quita el balón otra vez, digo, pero es que, ¿y qué hace este personaje con el balón en la mano? Mira, aquí está lo que hizo Mar en los últimos 60 segundos. Hizo una pérdida de balón, le bloquearon, un pase perdido que iba hacia un Tatum y otra pérdida de balón. Eso es lo que hizo en los últimos 60 minutos. 60 segundos, perdón. Y lo que tú dices, era un taponazo ahí, pero es que le agarra el balón y se lo queda. Es que es impresionante, ¿eh? Ahí yo creo que Holiday le demostró quién era el mejor defensor del año. Es que Holiday es, yo creo que es el jugador más infravalorado de la liga, porque en regular season no se escucha a nadie hablar de Drew Holiday. O sea, hace honor a sus vacaciones, ¿no? Es su apellido, ¿no? Holiday, pues es como que parece que está de Holiday todo el año, porque nadie habla de él. Y después llega los playoffs y el tío, vamos, el año pasado fue clave y este año si están ahí compitiendo sin Middleton, obviamente, ante Tocumpo estos dos últimos tres partidos de serie es una locura lo que está haciendo. Pero es que Holiday cumple todos los días, o sea, todos los partidos Holiday. O sea, y es que no es que cumpla que digas un 6, es que cumple con un 9 y un 8. Que si no es en ataque, es en defensa. Y es que ese jugador en unos playoffs era lo que le faltaba a Milwaukee, que estaba Bledsoe, que bueno, Bledsoe ya se ha visto la mentira que ha sido durante los años, que ahora está en Portland Trail Blazers, el pobre, que le han ido moviendo, o sea, se ha visto la mentira que es y han fichado a Holiday, que yo es que no tengo ninguna duda que es el jugador más infravalorado de la plantilla. No, de la plantilla no, de la NBA, porque es que nadie habla de él. O sea, tú le preguntas, hombre, a la gente que sigue la NBA, a menudo sí, pero tú le preguntas a alguien que ve a los playoffs solo y cuando te ve el primer partido de Milwaukee, dices, ¿este quién es? El chaval este de aquí, el base de Milwaukee, ¿quién es? O sea, no lo conocen. Y cuando pasan la serie, Drew Holiday se va convirtiendo en la reencarnación, bueno, de Magic Johnson, de Stephen Curry, una locura. O sea, es una locura. Es el mejor base de la historia en playoff, yo creo, Drew Holiday. Bueno, qué palabras. Te has pasado, te has pasado, Manu. Exagerado, obviamente. Hay que recordar que Fred sí que estaba en estos problemas de la final del año pasado, que la final la ganaron el año pasado porque pudo parar a Chris Paul. Sí, sí. Fue fundamental. Y aparte, incluso tuvo buenos momentos en ataque. O sea, tuvo momentos clave que le ganó la partida a Paul y momentos claves en ataque, que parecía que se atascaban y aportaba. La verdad que, bueno, aportaron los cuatro mucho. Entonces, bueno. Sí. ¿Te interesa el Holiday por Mitchell? Te lo han vendido tan bien, macho, que no puedes decir que no. Se me queda un poco corto. Es como cuando hacíamos el trade machine, se me queda un poco corto. A mí también. No, pero como secundario, yo creo que ya había demostrado cositas cuando estuvo en Pelicans. Y de todo aquello que, bueno, Holiday yo recuerdo que había destacado muy, muy jovencito en Filadelfia. Y luego se quedó ahí un tiempo más en el olvido. Y luego a partir de un jugador de aportar en los dos lados. A mí, si Boston desperdicia la oportunidad de ganar sin Middleton, es prácticamente, las barbaridades que está haciendo Anteto. ¿Quién se metía con Anteto el año pasado, Que decía que no sabía jugar a baloncesto. Y Holiday es aportando a los dos lados. Y también algo de demérito en algunos partidos y algunos momentos de los Celtics.
brevemente Holiday no va a ser un primera espada, es imposible, pero como complemento un segundo o tercera espada ya está demostrando que es... Hombre, jugar con Anteto es mucho más fácil. Un tío que te hace juega con esa facilidad al baloncesto, pues es mucho más fácil, ¿no? Pero tú sabes que esté bien malo Anteto, Holiday siempre va a poner de su parte y eso es increíble. Y además que te da mucho en los dos lados. Y es un base alto que te puede defender a mucho jugador exterior de muchas características diferentes. La verdad es que es un tipo muy de playoff, de rendir en los momentos importantes. No, obviamente, el mejor no es, ¿eh? Era una exageración. Tampoco os toméis en serio para lo que es una exageración. No, yo tomé aquí que era Magic Johnson. Claro, yo lo he ofrecido por Mitchell y todo, yo no. Valle por Mitchell, cambia ahí. Le dejamos que vaya de fiestas por Barcelona, incluso. Pero dices a Magic Johnson de ahora, ¿no? Al de ahora. El de ahora por un pack, Gobert y. Pues Ben Simmons podría haber un Magic Johnson de hoy. Ben Simmons, a lo mejor, ¿eh? No, no lo sabremos nunca, pero podría ser. Alguna mentira Magic. Bueno, eso sí, ¿verdad? Tanto dentro como fuera de la cancha, ¿eh? Pues fuera quedó comprobado. Y dentro hay que ver los vídeos. Bueno, ¿y cómo veis el próximo partido del Boston Milwaukee? Pues yo creo que tiene mucha pinta de que acaba la serie. Yo también, yo creo que cierran, ¿eh? Yo creo que un equipo campeón como Milwaukee, yo creo que la final va a ser la final del Este va a ser fundamental. Un equipo campeón cierra en el sexto, no lo deja por sexto. Yo creo que lo que demuestra esta serie es que, por hablar de Nets también, que yo creo que al final el proyecto un poquito desastre, es que no estaban al nivel de nada, porque... Los Boston le meten, Celtic le mete un 4-0 con una superioridad increíble. Y ahora, Milwaukee sin Middleton está a punto de ganar la Celtics. O sea, es que Nets no está para competir. Y centrado en la pregunta, ¿no? Pues es un. Bueno, creo que ganó, ¿no? Un partido Celtics en Milwaukee. O sea, podría volver a pasar, ¿por qué no? Un cuarto. Es complicado, yo creo que sí. Yo creo que está destinado a la eliminatoria a terminar en el sexto y a morir en el sexto. Y si pasa eso, Milwaukee sale totalmente reforzado, porque ha visto que sin Middleton ha sido capaz de eliminar a Celtics, era un equipo que venía de un 4-0 y pasó de ser un equipo que está ahí por luchar al anillo, a ser el máximo candidato a ganar el anillo por meterle 4-0 a Nets, y ahora tú sin Middleton le ganas al que era supuestamente el mejor equipo, pues sale totalmente reforzado. No sé si Middleton llegará para algún partido de la siguiente eliminatoria, porque yo creo que Miami y Filadelfia, sobre todo, si me perdona Ángel, ya en Miami lo veo mejor equipo que Sixers, ¿vale? Si me perdona Ángel. No sé si ya sin Middleton le dará para ganar a Miami, pero bueno, al nivel que estar ante Tocumpo, cualquier cosa puede pasar. Hombre, lleva ya que 2 semanas fuera, ¿no? Middleton. No sé si es lo que tú dices, Manu, no sé si llegará, la verdad, para una posible final llegará de la lesión, la verdad. Miami, madurito resultones. No hay nada que hacer. Sí, lleva la serie ahí igualada con Filadelfia y está en B sin jugar o cuarto y mitad en B y no pueden con Filadelfia. Y cuarto y mitad de Harden. Sí, es que maduritos resultones los Miami. Nada. No se van a comer un colín. Suponiendo que ganan a Filadelfia por las circunstancias, por el viento a favor que se han encontrado, vamos, el que pase, el siguiente contra Bucks o Boston. Les van a poner finos. Bueno, Fren, ¿y tú cómo ves? Como antes hemos estado hablando de Filadelfia, ¿cómo ves la serie de Filadelfia? Bueno, como decís, ahí quizás a medias todos, ¿no? Un poco se esperaba más de... Bueno, no es por problemas físicos. El otro... Yo pienso que si Embiid está bien, no hay serie. Yo pienso igual. He dicho lo mismo. Si Embiid está bien, no hay serie... Y Miami esperaba más, ¿eh? Pero tampoco, es que claro, termina Miami primero la liga, pero con fases muy buenas, fases malas, bueno, muy irregular y mediocre quizás. Yo diría la palabra de Miami, diría incluso mediocre. Y Sixers, claro,
al final tiene una dependencia muy grande. Al final tiene una dependencia de un jugador muy, muy dominante, pero claro, si no está, no está al 100%, ¿qué es lo que le lleva pasando años, ¿no? De problemas físicos. Bueno. Pero bueno, tiene opciones, aún así, ¿eh? Hombre, lo que estamos hablando, solo con la presencia de Embiid, solo con la presencia, ¿eh? Porque no, porque está, es un Embiid menor, ha ganado dos partidos. Sí. No, no, tiene opciones. Veo más favorito a Miami por, bueno, estar delante y tener el último partido en casa y, bueno, al final le haces ganar a los otros dos, pero... Y lo que dice Ángel, yo creo que Milwaukee es superior. O sea, Miami le ganó en la burbuja y tal, con un Butler muy, muy en forma. Miami tuvo ahí su momento, pero que Miami son, lo que dice Ángel, son muy mayores, ¿eh? La Uri es muy mayor. Y luego los otros, pues, Tucker es mayor también, bueno. Bueno, yo veo favorito a Milwaukee, ¿eh? En las dos, o sea, para allá me, lo meto en la final. En la final, ¿no? Te voy a hacer un clip, ¿eh? Efren, te voy a hacer un clip, voy a apuntar el minuto y resultado. Me va, me... Muy a mi pesar, que sabéis que Antetokounmpo me encanta, ¿eh? Pero al final hay que asumir, hay que asumir. No soy como Booper Booper, que es el perra que LeBron que es malísimo. Si al final ha aprendido a jugar un poco. Tampoco mucho, pero un poco aprendió. Algo aprendió. Y ganar, el haber ganado, te da una serie de confianza. Es decir, el rollo de, por ejemplo, con Boston, se te pone 2-2, te gana el factor cancha, vas allí a Boston otra vez, un equipo que nunca ganó, que no tiene confianza, ante Antetokounmpo, que le costaba, no te hace los partidos que está haciendo. Ganar te da una serie de, te da una tranquilidad, te da una confianza, te da el ya haber ganado, eso es muy importante. Juegan con mucha confianza, sí. Claro, yo creo que te da un paso, bueno, muy importante. Te quitas la presión de haber ya ganado, ¿no? Que sabes que este año si pierdes, pues dices, pues ya ganamos el año pasado, ¿no? Claro. Eso es muy importante. Es más, yo es que si llega a la final, para mí el favorito para ganar, si llega a la final, imagino que yo creo que la cosa va a estar en Phoenix y Golden State, yo si llega a la final Milwaukee, que lo veo como favorito de nuevo para ganar el anillo. Que nos dice hace 2 años que Milwaukee puede ganar 2 anillos seguidos. Y yo creo que más de uno acaba en la hoguera, siendo sincero. Y ahora fíjate, ahora es algo que es muy, no es muy probable, pero es probable que pase y que suceda. Aquí solo defendía yo antes, un poco. Pero... Mira, si queréis repasamos las apuestas, que siempre las repasamos, o lo puede decir Ángel. Está en primer lugar Phoenix Suns, después Golden State y Milwaukee está tercero. Sí, claro. Sí, claro. Podría ser el orden, pero yo pondría, yo mejor coincido ahí, el que ya ganó puede repetir. Efren, que son los de Las Vegas, para engañarte. Ah. Que ha estado toda la temporada los primeros, ahí, ¿no? Brooklyn ha estado siempre primero o segundo. Incluso los Lakers a principio de temporada estaban los segundos. Yo recuerdo que Lakers el año pasado era como favorito para todo el mundo. Luego, pues bueno, ya sabéis. Muy bien, si queréis pasamos. A mí me gustaría ganar a los Warriors, pero bueno. Soy nostálgico del torneo. ¿Pasamos al oeste o qué? Sí. Venga, por la de Warriors. Venga, Fren. Pues desde el último programa. Bueno, hago una pequeña introducción. Del último programa se han jugado 2 partidos. El primero, bueno, los 2 sin Morán. Jenkins nos hizo caso y sacó al tarugo, a Adams, que ha hecho 2 buenos partidos. Hombre, ya te lo he dicho yo. Ya dijimos nosotros que era una serie que tenía que jugar para poder explotar a Looney o a Green. Y bueno, el primer partido fue todo el rato por delante en Memphis y al final, los minutos finales, pues dio la vuelta a Warriors. Para mí injustamente, pero bueno, al final si hubieran tenido a Morán seguramente esos minutos hubieran jugado de otra manera. Y el quinto partido vergonzoso de los Warriors, que ni se presentaron. No. Llegaron a la pared de 55 y... momento. Mike Brown. ¿Qué pieza se lleva en Sacramento, eh? ¿Qué entrenador? Para seguir tanqueando. Otro añito más. Me queda un poco. Es que hay un equipo que se lo merece lo que les pasa. Con todos los entrenadores que hay y fichan a este personaje, a este hombre, tío, es que ¿por qué van a esperar el año que viene? Pues, el año 17 sin playoff. Pues,
Es increíble. Y lo han fichado creo que para 4 años, ¿eh? Pues el 17, el 18, el 19 y el 20 en playo. No, ahí se cuenta todo también. No hay ni materia prima, no hacen nada bien. Pero tampoco parece, no suele llamar a, bueno, no llama a nadie. Yo no recuerdo ninguno firmando por ahí. Bueno, desastre de equipo tremendo. Es hacerlo mal, ¿eh? 20 años en la NBA hay que hacerlo muy mal para estar 20 años sin jugar play. Ni siquiera playoff, ¿eh? En un octavo puesto de que te meten 4-0. Es que ni siquiera eso. De hecho, yo diría que no estuvo, yo creo que no estuvo casi nunca cerca. Yo este último año por lo menos no lo recuerdo, de estar cerca. Este último año por lo menos no. Y encima que pusieron el play-in para ver si el décimo entraba. Claro. Ni con esas. Ni cerca tampoco. Ángel, ¿te acuerdas cuando Sabonis llegó al equipo que ganaron 4 partidos seguidos o 5? Que dijimos, sí, joder, ahora el Sacramento va para arriba. Efecto gaseosa. Y te acuerdas en verano que decía, no, ¿cómo vamos a dar a Fols o a Haliburton por Simon? Y decía sí. Yo, pero ya quisierais tú vosotros tener a Simon. Decía yo a los de Sacramento. Es que... No, y además Haliburton después lo cambiaron por, bueno, por Sabonis, que se fue a Pacers, a Indiana. Una ruina, este equipo lo hace todo mal. Todo mal. Todo mal. Sí. Yo lo porque que sí temo que... Sí, la franquicia de allí, es lo que temo ya, porque al paso que van... Es... Pues ya la mantuvieron por los pelos, ¿eh? Porque el alcalde de la ciudad era un exjugador y tiró para que siguieran, porque... Lo veo... A ver, no llama, ¿eh? El equipo no llama. Y hace mucho que no llama, es que yo... Es eso. Estoy intentando buscar aquí la última temporada que tuvo realmente opciones. Y no encuentro nada. Tengo que echar la vista atrás. Casi voy a tener que buscar cuando Divac no estaba en los despachos, que jugaba y todo. Hombre, claro, cuando estaba Stojakovic y Weber. Sí, cuando jugaba. Y toda esta gente, claro. Nah, eso es un desastre. Que ahí tenían un muy buen equipo, ¿eh? Muy buen equipo. De hecho, ahí fue una pena que no consiguieran algo más. Porque ese equipo sí que se mereció en su día. Es que no llevan en positivo desde el 2005-2006, el último año que se metieron en playoff. Pero es que aparte son desastrosas las temporadas. Tiene una quedar novenos. Novenos, pero novenos, bueno, tampoco con muchas victorias, ¿eh? Novenos con, ¿qué fue? 38 victorias. El resto son 33, 17, 25, 24, 22. Bueno, si sumas todas, a lo mejor entran en algo. Sí. 28, 28, 29, 33. La más y la mejor temporada de todos estos años es un 39-43. Y la media, tampoco hay ninguna de decir, bueno, si hay una de 17. Pero bueno, los puestos son 11, 11, 15, 14, 14, 14, 13, 13, 13, un décimo. Y luego pues, hay un décimo y un noveno. Y el décimo pues, es eso, el décimo. Oye, Fred, yo no lo entiendo porque son regulares, ¿eh? Son regulares, son regulares. Están siempre entre el 22 y el 29, ¿eh? Un equipo regular, un equipo... Ahí lo que decimos, es mejor quedar un año, ganar 8 y llevarte algo. Porque, bueno, hay que decir que ellos tuvieron números muy altos de draft y hicieron un desastre. Y como son un desastre, pues eligen. Marvin Bagley, madre mía. Claro, ese es un número 2. Ya está la profecía de que jugador que elige Sacramento, jugador que sabe que no va a tener carrera, que ya se puede dedicar a trabajar en el McDonald's o algo, porque al baloncesto no se va a dedicar, seguramente. Yo recuerdo números altos y siempre eligieron mal. Nos dice Javi Zarayo que en esa que hicieron 39 cree que echaron al entrenador. Porque se les fue la mano, ¿no? Claro, estamos cerca, corta. Tanqueo, en el momento importante, tanqueo. Pues puede ser, me lo creo perfectamente. Sí, pero casi a la calle. Venga, casi a la calle. Es que fíjate que
no es fácil tampoco reconstruir desde el draft, pero bueno, es que lo tienes que hacer realmente mal para no hacerlo. Y además siempre se dice que, por ejemplo, el año que salió Bagley, que fue el número 3 de Doncic, que estaba Divac y el entrenador este de Eslovenia era el entrenador jefe de Sacramento, no se sabe por qué no eligieron a Doncic, el número 2. Conociéndolo los dos, porque Divac debe conocer el baloncesto europeo y ya no digamos el entrenador de la selección. A lo mejor un poquito de, no sé, envidia hacia los europeos, o a lo mejor tiene un rollo con no le caen bien los eslovenos. Algo, cosa rara, pero si tu entrenador es esloveno, ¿cómo te va a caer mal los eslovenos? Divac es muy raro, estuvo de jefe, director deportivo del Madrid, director deportivo del Madrid sin pisar Madrid. Te equivocas. No fue director deportivo del Madrid. Calderón le pagó 300.000 euros para que apareciese la campaña y ya no pisó más el Bernabéu ni nada. No, es que pisó un día. Un día para hacerse la foto. Bien. Y fue así, le pagó 300.000 euros. Y en Sacramento hubieran deseado que hubiera sido solo un día. Seguramente. Pero el esloveno, el entrenador este, el Koskov, estaba en Penis, ¿no? Sí. Justo, sí, pero yo creo que era entrenador ayudante de Sacramento en aquella época. Yo creo que en esa época estaba en Phoenix. Creo que estuvo en Phoenix un año antes de estar Monty Williams. Estuvo con Koskov un año, que se decía, de hecho, van a cogerlo porque van a coger a Doncic en el 1 porque es el 9. Sí. Koskov estaba en Shams, sí. Sí, sí, dice Javi Zarayo. Error mío. Entonces era Divac, ¿no? El que no quiso a Doncic. Estoy mirando aquí los drafts. Es que no conozco ni la mayoría de jugadores de los que pillaron en números, en primeras rondas. O sea, no conozco. Pillaron aquí un número 5 que es Thomas Robinson. Pero ahora con Mike Brown lo van a hacer bien. Hay que confiar. Vuelve LeBron con Mike Brown. Total, Sacramento ahí al lado de California, ¿qué más le da? Le va a pasar un contrato. Mira, no dice que aquí Javi, que se decía que Divac estaba enfadado con el padre de Doncic. Bueno. Mala persona, con la que cabrearte, con el padre de Doncic, justamente, Pero bueno, pues está cabreado con el padre de Doncic, pero dice, joder, es que mi trabajo es hacer ganar al equipo, ¿no? Bueno, no parece, en Sacramento no parece. No, no, hombre, ya sé que en Sacramento no, pero bueno. Es mantener la línea de regularidad. Entre el 25, entre el 25 y el 29. Cuando te pasas mucho, despide. Si no, continúa. Tira el proyecto para. El más regular es 17 años y jugar playoff. Más regular que eso, no hay nadie. Y le quedan unos más. Yo creo que a los 20 llegan, ¿eh? Sí. Bueno, y eso que, por ejemplo, este año no era difícil entrar en playoff en el oeste. No. Desde los años que yo recuerdo, más fácil. Díselo a los Lakers, si era difícil. Precisamente por los Lakers era fácil. No, que estaban Lakers, Portland, que Lillard lesionado, Clipper fuera, Kawhi, Paul George. Es que ya tienes tres equipos que estaban luchando. Le suma Oklahoma y... Y Houston, y ya tienes 4 o 5 equipos, ya está en el play-in. Si es que yo no sé qué realmente. No, el play-in llegó San Antonio queriendo, con un jugador y medio. Es que es increíble. No sé qué. Lo han hecho muy mal otra vez. Es increíble. Se superan. No. A ver, en play-off entró Pelicans jugando 10 partidos. Sí. Pelicans jugó una racha de 10 partidos, ganó 3 y ya le llegó. Ya hizo play-in. Y empezó 1-12 o cosas así, o 1-10 o 1-11, la temporada. Y ha jugado playoff al final, el nivel era... No. Yo recuerdo el oeste, si pienso un año más barato, me cuesta encontrarlo. Bueno, ¿y de Golden Memphis qué? Yo creo que es de Golden. Ahí también ha puesto que cierra el sexto, sin Morant. Es muy complicado salir, cómo salieron este partido... Bueno, salieron a arrollar y los otros desconectaron. Dijeron, bueno, esta no es nuestra movida, desconecta y apaga y ya nos pondremos. Pero en el sexto no creo que haya opciones. Me gusta mucho Memphis, pero bueno, soy nostálgico de Golden State también. Memphis nunca sabes, ¿no? Hombre, Memphis es que pelea todo. Claro, ya el año pasado a mí me gustó mucho. El año pasado
Ya eliminó a los propios Warriors en el play-in. Y era un equipo que peleaba, que nunca se dejaba. Pero al final pierde eso. Un jugador muy importante. Y que tengan el día bueno más o menos todos y tal. No sé, complicado. Por ahí corre la teoría de que si Morán juegan mejor. Y a veces, pues, incluso te autoconvencen porque otro partido lo pierden por 3 y esto lo ganan por 40 y dices... Sí, también recuerdo que hubo una... Bueno, Morante este año pasó mucho tiempo lesionado. Y tuvieron rachas buenas. Es que es sin Morán, que... escuchad, sin Morán, 25 ganan. Sí. No, no, es un equipo muy competitivo que saca... Yo ahí el trabajo del entrenador me parece increíble lo que lleva hecho este entrenador estos últimos... Porque este equipo no se veía, ni siquiera, no parecía... Parecía que iba a ser un proceso mucho más largo el de Memphis, desde todo, bueno, deshacer el equipo totalmente y en 2 años está compitiendo con los mejores equipos. Sí, no, pero es que además Jenkins, estamos hablando de entrenador, supo mover las fichas, ¿no? Porque en la anterior eliminatoria contra Minnesota vio que Steven Adams no podía con Towns y directamente lo sentó. No, parece un entrenador súper, súper inteligente, que le veo pues muy bien. Pues en esta se ha equivocado porque ha tardado mucho en sacar a Adams. Pero bueno, es que tenía protocolo COVID, ¿eh? Los primeros partidos. Cierto, también. El primero. Creo que han sido los dos primeros. O sea, A mí me gusta mucho Memphis. Me gustaría que en un futuro, si mueven las cosas bien, lo veo como equipo candidato a todo. Pero este año... De todas maneras, no se le puede reprochar nada. Segundo de conferencia... Ah. Bueno, luchando contra... Han pasado unas rondas, o sea, no ha sido un equipo que ha sido en liga regular muy bueno y después ha llegado en play y se ha desinflado, sino que ha pasado una ronda, la verdad, y la segunda está compitiendo. Pues, si caes un 4-2, que es competir. Y por decir algo de Warriors, yo creo que si no ganan el anillo va a ser por la posición de pívot. O sea, ahí van a sufrir. O sea, yo me imagino a un Kevon Looney contra Antetokounmpo y ya tiene que rezar Kevon Looney para parar a Antetokounmpo. O es que no pueden, o sea, y si no, ¿quién va a defenderlo? Green ante Tocumpo, o sea. ¡Chilica! Uy, que se me ha escapado. No, Chilica es muy blando, es muy blando. Sí, 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 sí. Supongo que lo intentará Green, que su defensor principal supongo que será Green, molestar más que nada. No, sí, seguro, porque si es Looney, los 40 días de ante Tocumpo no te lo quita nadie por partido. Bueno, pues nada, tenéis claro lo de Warrior, entonces. Yo sí, yo creo que un sexto también. Warriors en 6. Yo creo que sí, es difícil que ganen allí, porque va a estar todo para cerrar. Hasta el padre de Jamorán va a animar a los Warriors. Bueno, Phoenix Dallas. Quiero deciros que Monty Williams escucha nuestro programa. En el programa 99 dijimos, tienes que sacar a Billombo en los minutos de descanso de Ayton para igualar quintetos. Para igualar el small ball que estaban haciendo Dallas. Y lo ha hecho, mira qué bien le ha ido. ¿Verdad, Juan Carlos? Sí, sí, sí. Hombre, es que Billombo yo creo que mucho más rápido que Ayton, ¿no? En este caso. Entonces le va bien. Claro, porque además sacaba, si no sacaba Magui y tal, y pues al final Magui es mucho más lento. Claro, y entonces, pues Kliber se abre y les estaba haciendo mucha pupa. Ahora con Billombo, pues ya se acabó el tema. Y para meter 4 palos te vale cualquiera. Sí. También habría que hablar de Jason Kidd, sobre todo en defensa. Pero bien o mal. No. Por motivos extradeportivos, creo que mal, porque bueno, tenía algún lío o algunas acusaciones de que le pegaba a la mujer algo de eso, escuchaba a veces, no sé si era verdad, pero si nos fijamos en el deporte, creo que bien. O sea, hasta hace un año Dallas en defensa era un auténtico desastre y ahora vente, de verdad que bueno, hay jugadores, pero por ejemplo, Finney Smith era un jugador muy bueno, pero nunca había tenido un impacto defensivo como el que está teniendo ahora. Y bueno, la defensa, la mejora en defensa con Jason Kidd ha sido muy importante. Obviamente yo creo que si Dallas está ahí por la defensa, porque Doncic siempre lo han tenido, ¿verdad? Que Brunson ha dado un paso hacia adelante, se han quitado por Porzingis, que creo que le ha venido bastante bien. Pero yo creo que Jason Kidd ahí también tiene gran parte de culpa, ¿eh? Además, están compitiendo contra Phoenix Suns, que yo creo que nadie... Yo veía un 4-1, 4-2, es verdad que hoy hemos estado en 4-2, pero pueden forzar el séptimo, ¿eh? Se pueden ir al séptimo en Phoenix. Ahora juegan en Dallas.
Y bueno, también hablar de Doncic, que ya es increíble lo que hace el chico. Lo que pasa es que como lo hace siempre, pues nos tiene acostumbrados. Sí. Pero los números y además los porcentajes, que no solo son los números, son los porcentajes de Doncic, ¿no? Así que eso, el día que le hagan un buen equipo a Doncic alrededor... Lo dices por las dos asistencias que dio el último partido. Lo dices porque el equipo de ahora es malo. Y además Ángel está de testigo. Yo dije que si Doncic jugaba en equipo, es decir, si daba asistencias, ganaba Dallas. Lo que pasa es que si das dos asistencias significa que tus tiradores no están acertados. Y eso que Bertans se ha despertado, ¿eh? Que lleva dos partidos. Creo que ha hecho 4 de 6 en los dos últimos, creo, algo así. Si pensamos en la segunda espada de Dallas, es Brunson, a lo mejor. Sí. Es que pues eso habla desde el equipo que tiene Doncic. Obviamente Brunson ha hecho una muy buena temporada, pero si Brunson es tu segunda espada, la estás peleando de tú a tú a Phoenix Suns, quitando este último partido. Es muy meritorio y yo creo que también, por lo que hemos hablado, Jason Kidd para mí tiene mucho mérito, sobre todo por la filosofía defensiva, porque el año pasado, el anterior y el anterior, Dallas no defendía nada más que Dorian Finney-Smith y ahora hasta incluso el propio Doncic está defendiendo. O sea, Doncic también está llegando a alguna ocasión hasta defender más o menos bien. O sea, antes era un agujero, ahora incluso ayuda. Y eso es importante. Ahora es medio agujero, no solo. Hombre, algo es algo. Estamos mejorando. Es de hueso ancho, entonces solo con ponerse en el medio ya molesta. Sí, oye, en el poste, con el cuerpo que tiene como Harden, es un buen Harden, es un buen. Claro, claro. Sí. Abajo sí. Le mete un poquito de barriguita y bien. Abajo aguanta bien. Sí, sí. Hombre, yo creo que también el hecho de que haya bajado 18 kilos en temporada, pues también dice mucho. Que también se dice que llegó con 120 kilos y ahora está en 102. Eso, sobre todo para la final del partido. Encima con es que el año pasado contra Clippers llegaba con la lengua fuera. No sé si os acordáis contra Clippers los partidos que eran. Siempre iba hasta descanso, iba ganando por lo general Dallas y después de descanso ya se le hacían largos los partidos. Se le hacían largos. Es un jugador que está librando, está todo el rato botando con el balón, eso cansa mucho. Haciendo muchos cambios de ritmo, se frena, entra. Es que es un jugador que tiene que mejorar su físico. Y aún así, con un físico más o menos malo, más malo que bueno. Es que los números están ahí, es que es una barbaridad lo que hace. Pues nosotros aquí estamos defendiendo el trabajo de Jason Kidd. Nos parece que está haciendo muy bien las cosas. Sí, sí. Y luego a nivel de equipo, pues bueno, yo creo que Dallas ha construido un equipo alrededor de Doncic. Pues con buenos defensores, mucha 3&D al final. Y bueno. Es lo que hay. Tampoco hay que olvidar que tienen lesionado a Hardaway, que al final es un jugador que te da muchos puntos. Sí, que era de los que seguramente, bueno, el paso que dio Brunson, como decís, pero Hardaway era el jugador, el año pasado era el segundo mejor. El segundo mejor anotador, claro. Entonces, bueno, entonces a mí me parece que el equipo está construido pues a semejanza de Doncic, con lo que necesita. No balón para él, el resto abiertos, lo que genere él y tiradores. Claro, y los demás a defender en el otro lado del campo. Pero bueno, por lo menos tiene una idea y han construido en torno a una idea, ¿no? O lo que han traído, se han deshecho de jugadores, pero han traído pues, jugadores que puedan aportar y tirando, como Berta, tal, ¿no? Están en esa idea, Bullock es lo mismo, defender y tirar, bueno, han generado en ese estilo. Al final es el camino que quieren marcar y donde les puede llevar al éxito. Se han quitado por Porzingis y se han traído de Wiggins para tener los minutos de descanso de Brunson y Luca. Bertrand para seguir abriendo el campo y tal. Sí. No sé. Están construyendo con una idea. Y bueno, a mí me parece que están construyendo bien el equipo. Sí, yo creo que el día del traspaso de Porzingis fue como, uff, que acaba de hacer Dallas y mira, al final la ha salido bien. Lo malo que. El problema es, por ejemplo, Bertan está cobrando 15 o 16 millones. ¿Cómo mueve ese contrato, no? Ahí a la hora de buscar una segunda estrella, bueno, ya se está hablando de si a Brunson le dan dinero o no. No se sabe si se va a quedar o no, porque creo que Brunson sigue con contrato rookie, si no me equivoco. Sí, con un mínimo, que me parece que vimos. Claro. Entonces están ahí dudando de si darle dinero o no. Es una decisión bastante importante. O sea, de ahí tiene que... La decisión va a ser muy importante para el futuro, porque Brunson, ¿qué haces con él? Te lo sí, quedas, lo das y más. Claro, pero es que si no le das dinero a Brunson, ¿a quién se lo vas a dar? Claro,
Claro. O sea, si le das 20, 25 millones, yo creo que se quedaría muy a gusto en Dallas. Sí. Vamos, yo creo y tampoco es un supermercado Dallas, ¿eh? No, no, por eso. Yo pienso que sí, que tiene que retener lo que tiene. Es más fácil que corten a Kleber, que tiene casi 10 millones, y hagan un esfuerzo por Brunson. Sí, pero bueno, Kleber les está saliendo bien, ¿eh? O sea, sí, tampoco... Sí, sí, sí. Sí, a pero... Kleber le enseñamos a jugar en Galicia. Claro. En Obradoiro, ¿no? Le enseñamos a Raymond Chiño y yo a tirar triple. Lo bueno, sobre todo, que vas convenciendo a Doncic también de, mira, este año, porque al fin y al cabo siempre se dice que los jugadores son muy leales, pero si lo que hemos dicho de Utah, ¿no? Si el proyecto se estanca y sigue sin avanzar, a lo mejor Doncic este año no, pero si sigue 2 años así, dice, oye, a lo mejor tengo que abandonar este proyecto, ¿verdad? Que ha firmado un super máximo, pero de aquí a 2 años puede cambiar de opinión, ¿no? Pero ahora ya esto pues va ayudando, dices, mira, hemos pasado una ronda, encima le competimos a Phoenix, y eso se va también a funcionar a Doncic para quedarse y para decir, poco a poco vamos haciendo cosas y vamos creciendo, sí, ¿no? Esto... Le han quitado el grano en el culo que tenía, que era por Phoenix, que yo creo que ahí no había talento, entonces ya han decidido, ya le dije, mira, te vamos a tener feliz, y encima estás compitiendo, entonces claro, al final lo acaba reteniendo. Son pequeños detalles que no le damos importancia, pero... No es el primer jugador que se cansa de un proyecto que a priori se iba a quedar y se va y deja el proyecto. Sí, aparte últimamente los jugadores tienen mucho más poder que lo que tenían en los 90 o 2000 con jugadores y tal. Ahora un jugador dice, no juego, y no juega. No juego. ¿A que sí, Ángel? No juego. Venga, va, no juego. Ya aprovecho que eso el trabajo también. Ya aprovecho, así ya digo, Ángel, a ver si dice algo de Simmons. Que aquí hemos hecho hasta monográfico de Simmons, ¿eh? Da pa monográfico, ¿eh? Es que el verano fue tremendo con lo de Simmons, ¿verdad? Pues que el verano era programa así, programa también, hablando media hora de Simmons. Da para hacer un libro, ¿eh? Incluso una saga de Simmons. A ver cómo vuelve el año que viene. A lo mejor ahora aparece y tira. No, venga, va, broma. A lo mejor se aparece en el training camp, ¿no? No parece. Bueno, ¿alguna cosita más tienes que comentar o? Bueno, que nos digan lo de Dallas Phoenix. ¿Cómo se verá Dallas Phoenix? Sí. ¿Cómo veis la serie? El séptimo partido. Yo la que más dudas tengo. No sé qué puede pasar. Es verdad que Dallas en su casa a los dos partidos. Pues yo voy a decir que sí, venga, sí, quiero un séptimo. Yo creo que los otros no van a llegar al séptimo ninguno. Bueno, no sé, Filadelfia, no sé. Son los dos de hoy, ¿no? Sí, sí, Filadelfia, Phoenix, sí. Yo creo que una se acaba hoy. Venga, dos séptimos. Una se acaba hoy, pero que respira Ángel tranquilo porque no va a ser la de Sixers. Creo que sí se va a llegar al séptimo. Y yo creo que hoy Dallas va a perder contra Suns y se va a acabar. Pero oye, nada que reprocharle a Dallas Mavericks este año. Pues yo quiero el séptimo en todas. Ángel no quiere dormir. Que sale muy caro el IPAS. Quiero que ver partido. Hay que compensarlo. Venga, yo digo dos séptimos hoy. Las otras dos sextas, pero aquí dos séptimos. Además, os voy a decir más. El lunes es festivo en Madrid y van a ser todos los partidos el domingo, los séptimos. Es verdad, porque la de Warriors es el único que juega el lunes y eso sí, yo creo que esa... Ahí se acaba. O sea que sí. Así que haya séptimo para aprovecharlo, el League Pass. Está todo ya. Está Silver diciendo, oye, que no me pillan el League Pass. Entonces. Bueno. Pues nada, ¿a quién veis campeón? Ya por finalizar, ¿cómo veis a cada campeón? ¿A Milwaukee? ¿Cómo has hablado tu Efren? ¿O ves a Suns, Warriors con posibilidades? Aquí seguís siendo de a tope de Suns. Aquí somos a tope de lo que tú me digas ahora mismo. No, entonces vamos mal, porque ya el año pasado ponía ahí a los Lakers, no sé quién ponía. Siempre hacía para votar en la triquiñuela y fastidiar. Y voté un montón de tiempo a los Sixers. Los Sixers. Y Aníbal ahí convenciendo a Ángel. Dale, hombre, irá, no se animaba. A Denver con Carlos. Carlos, vamos, Denver. Mira, todos lo que decíamos perdían. Pues si es por apostar al contrario.
A mí me va a gustar el contrario. Entonces, no, pero tengo que decir que mi corazoncito me quiero que ganen los Warriors. Y es que no quiero que ganen Antetokounmpo, que aprendió a jugar un poco. Pero yo creo que esa va a ser la final. Es que no me gusta. Lo que menos me gustaría es que ganara Chris Paul. Ya sabes que Chris Paul y yo no somos amigos. No sois amigos, ¿no? Por eso no nos ve. Yo voy a mojarme con Warriors. Creo que se merecen un anillito de vuelta sin Durant. Pues que vayan a la joyería, no te jodes. No, <ni nada. risa> Hombre, pero ya tienen algún anillo sin Durant, hombre. El primero, el de el primero, 2016, claro. El 15, ¿no? 16 fue 15, la... 15, yo creo 15, sí. 15, 15, 17 y 18. Sí. 16 fue el de Cleveland, sí. Exactamente. Pues ya digo, 16 fue parte del año de las victorias, en las 73 victorias, y luego el 3-1. Un montón de 3-1 ahí. Ellos remontaron. No, yo, venga, voy con Warriors. ¿Y tú, mano? Pues a mí me gustaría decir lo que me gustaría, que fuera CP3, aunque a Frankie no, a Fred no le guste. Vale, pero yo en la etapa de Houston quedé enamorado de Chris Paul y ya pues siempre en su barco hasta que se retire, que yo no sé cuándo se va a retirar, porque el paso que está ahí al nivel que está es increíble. Me gustaría que lo ganara Sixers por Harden, así que bueno, aquí Ángel compartiría más alegría en este año, pero yo hice con mi amigo, hice una apuesta y dije que, además lo dijimos nada, empezó la temporada en octubre, dije que ganaba Miami Heat, así que yo voy a seguir en pie con Miami Heat que gana el anillo. Ahora mismo no lo creo, pero simplemente por esa corazonada que me dio en octubre. Y como siguen ahí las opciones, digo Miami. Ahí, porque estabas afectado del verano. Y en Miami el verano, claro, es el sol. Ahora ya viene el invierno y ya da. Ya los huesos de la gente, el Tucker ya... Bueno. Sí, hombre, Miami por bueno, yo pienso que se desesperaba más de lo que finalmente fue, ¿no? Sí. Bueno, espérate, que todavía no acaba la eliminatoria de... Por mucho que ganaran y consiguieran el mejor balance, ¿eh? No me terminé con él. Sí, pero un balance un poco pobre, ¿eh? También, ¿eh? Sí, tampoco fue un año de... Bueno, acaba el segundo Boston, que tuvo un principio de temporada muy, muy malo, que se habló de que se cargaban a Udoka y todo, y acabó el año segundo. 52 victorias, por ahí ha hecho Miami, creo, no ha hecho más de eso. Sí, no fue un año de... No, es que yo de hecho, tendrían todos su actor en contra hasta el Warriors, hasta el tercero. Los tres primeros del oeste consiguieron mejor récord que Miami. O sea, pues nada. ¿Algo más que comentar? O... Que a mí el equipo más sólido en este momento me parecen los Bucks. Ah, mira. Yo creo que sí, ¿no? Ganar de sin tu segundo mejor jugador, que recordemos que el año pasado fue crucial. Hubo momentos que, vale, Antetokounmpo era más el regular, pero el que rompía al final del partido parecía muchas veces Middleton y le daba muchas veces el balón decisivo. Y sin eso, ganar fuera de casa en dos veces en el Garden tiene mucho mérito. Demuestra es que Middleton es el jugador con mejor tiro de exterior de Milwaukee, sí, o sea, no tiene un especialista como tal, a lo mejor Danny Green, Josh Hill, pero Josh Hill ya pasa su mejor época, ¿no? También no... Yo creo que... No, demuestra mucho, ¿eh? Demuestra un paso adelante, Antetokounmpo más liberado, más tranquilo, pero que yo tengo que guiar mi corazoncito y voy con los Warriors, a tope. Muy bien, muy bien. Bueno, el Warriors Bucks en... 6, ahí me mojo. Bueno, entonces ya te llamaremos para la final. A ver qué tal. Bueno, ¿qué os ha parecido la experiencia de volver al programa? Bien. Como en casa, muy bien. Como en casa, hombre, es que estás en tu casa. Lo echaba de menos. Estás en tu casa, hombre. Lo echaba de menos. Este año el terreno está fallando y me está decepcionando. Es lo que tiene vivir en la aldea. Las gallinas, cuidar a los pollos, darles de comer. Ahora bajo a ver si tienen comida los pollos. Eso es calidad de vida, ¿no? Se dice, ¿no? Bueno, para algunas cosas. Voy a aquí que me oye mi mujer, voy a cortar. No le parece mal. Bueno, pues nada, chicos. Bueno, vamos a ir despidiendo, ¿no? Sí.
No tenéis nada más. Cuando os apetezca, os pasáis, ya sabéis. Yo ya, depende de lo que pase la madrugada del martes al miércoles, a lo mejor pues tengo que pagar, no sé, 3.000 euros en psicólogos por lo menos, ya según el pick que nos toque. O a lo mejor os invito a una cerveza a cada uno el miércoles, ya sé, es algo impredecible ahora mismo. No puedo asegurar nada. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias por pasaros. Solo nos ha faltado Aníbal, pero bueno, que espero veros más por aquí. Ya sabéis que esta es vuestra casa. ¿Vale? Manu, my friend. Y a ti, Ángeles, que te veo 4 o 5 horas a la semana. Así pues que... Sí. Pues nada, chicos. Venga. Un abrazo. Saludos. Hasta luego. Chao.